Cuba Información. No me digan más mentiroso, no me digan más. ¿Se acuerdan del llamado síndrome de La Habana? Una supuesta dolencia o enfermedad cerebral del personal diplomático de Estados Unidos en Cuba a causa de unos misteriosos ataques mediante una desconocida arma acústica enemiga. Desde 2017 ha sido un tema recurrente en noticias y reportajes de los medios occidentales que han colaborado con la narrativa de Washington de señalar a Rusia como culpable y a Cuba como cómplice. Pero del trasfondo y consecuencias reales de este asunto siguen sin decirnos ni una palabra. Porque la supuesta complicidad, permisividad o responsabilidad del gobierno de Cuba en unos ataques jamás probados contra su personal fue el argumento del gobierno de Donald Trump para comenzar su política brutal de cerco económico contra la isla, que está en el origen, junto a la pandemia posterior, de la grave situación económica que sufre hoy el pueblo cubano. Recordemos, los ataques sónicos fueron el motivo del cierre del consulado de Estados Unidos en La Habana y de la aprobación del primer paquete de medidas añadidas contra el comercio y las inversiones en Cuba, que llegaron a 243 sanciones en los años posteriores. Fue el punto de inflexión en las relaciones Cuba-Estados Unidos y la excusa para acabar con el acercamiento iniciado por Barack Obama, a cargo de tres personajes clave: el senador Marco Rubio, hombre de confianza de Trump para América Latina, Mauricio Cliver Caron, asistente especial del presidente, y Mike Pompeo, director de la CIA. Hace unos días, CNN informaba de que los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos habían decidido cerrar sus investigaciones sobre el asunto, tras denunciar que varias de las supuestas víctimas habían sido coaccionadas por la CIA. Y recordaban que ninguno de los estudios realizados ha encontrado nada, ni lesiones cerebrales en las personas, ni ataques de ningún tipo. Anteriormente, la Academia de Ciencias de Estados Unidos y la Academia de Ciencias de Cuba llegaron a la misma conclusión. Pronto nadie se acordará del síndrome de La Habana, pero sus efectos, en forma de sufrimiento y carencias del pueblo cubano, a causa de una política de asfixia que aún se mantiene, continúan. Y los medios que colaboraron con una mentira de Estado hoy guardan silencio sobre sus dramáticas consecuencias.